Bueno, miren, hemos regresado y nos ha dado recompensas FC Mobile porque ya tenía creo que como una semana de no abrir el juego. Entonces, miren, por acá les voy a mostrar rápidamente cuáles son los próximos fichajes misteriosos, gente, que se vienen en la semana creo que número 25 del FC Mobile. Aquí estamos reclamando todas estas cosas que no sé por qué más las están dando, creo que porque he estado inactivo. Entonces miren, aquí rápidamente tengo 2300 gemas. Vamos a abrir un sobrecito. Miren, le vamos a regalar un sobrecito mientras les muestro cuáles serán los próximos fichajes misteriosos. No hay ni un sobre de 1000. No, no hay, señores. Por acá. Bueno, aquí miren este, para que vean. Aquí le voy a regalar dos sobres de estos para que vean que nos va a tocar por acá. Ok, no me alcanza. Ok, le regalamos uno para que vean que somos buena onda. Fíjense que no sé por qué el diseño de estas cartas como que no me gusta. Siento como que son muy baratas, como que es de bronce, algo así, no sé por qué. Pero rápidamente nos vamos aquí para fichajes misteriosos, señores. Que creo que, mira, aquí recogemos otra recompensa. Pero qué guapo se mira Vinicius en esa portada, señores. Aquí, edición 2. Para mejor caminó, miren. Acaba de caminar y nos tocó nada más y nada menos que, no sé ni qué bandera ni qué equipo es. ¡No! Nos tocó Chi. ¡Au! ¡Qué emoción! Pero es 90, ¿eh? No lo conozco, pero es 90. Por aquí, ¿qué más tenemos por acá? Creo que nada más. Ok, perfecto. Ahora a lo que venimos, mi gente. Directamente al grano. Es que no me gusta cómo se mira, pero... buscamos aquí fichajes misteriosos por acá, gente. Lo abrimos. Y creo que ni he reclamado todavía el fichaje. Miren, ni he reclamado estos que están por acá. Agarramos todo esto. Porque miren, les puedo informar que vamos a tener, miren, los fichajes misteriosos. Les voy a ir dando pistas, miren. Uno es de Holanda y el otro es de Uruguay. Para que vean. Para que vean, gente. Ok, perfecto. Uno es de Holanda y el otro es de, bueno, Países Bajos y el otro es de Uruguay. Aquí, ¿qué más? Reclamamos todo esto. Reclamamos este. Y, ok, perfecto. Y ya estamos por acá. Perfecto, miren. Y aquí vamos a reclamar. ¿A cuál reclamamos? Vamos a contar hasta, quiero ver, 21 y al que el toque nos vamos a agarrar. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ok, perfecto, nos agarramos a este. Caminó, buenísima, caminó. Ok, que emoción, que emoción, que emoción. Y ok, ¿cuáles son los personajes? Bueno, los jugadores. Nos vamos directamente al mercado y le vamos a poner aquí quiénes van a ser los jugadores para mostrárselo, mi gente, ¿ok? Le vamos a dar aquí en buscar y le pongo pausa para que ustedes vean rápido. Ok, y aquí tenemos al primer fichaje misterioso, que es nada más y nada menos que Xavi Simon, señores, de Holanda, con la posición de MCO. Podrán ver que tiene 4 de filigrana, tiene 4.5 de resistencia y tiene 5 rasgos, señores. Podrán ver aquí que tiene 91 de ritmo, tiene 76 de tiro, tiene 79 de pases y de regates. Este sería el primer fichaje misterioso con GRL de 90, señores. 20 añitos y Simon ya la anda rompiendo en la Bundesliga. Entonces, ¿cuál será el próximo fichaje misterioso? Una pista es que es nada más y nada menos que del país de Uruguay. Y juega de delantero, señores. Ahorita le ponemos en pantalla quién será el próximo o el segundo fichaje misterioso, gente. Y por aquí tenemos el próximo fichaje misterioso o el siguiente fichaje misterioso, gente, que es Edison Cavani con la posición de delantero, señores, que juega en el Boca. Entonces... aquí la pregunta es, bueno, podemos ver que tiene 3 de filigrama, tiene 3 de resistencia, tiene 84 de ritmo, tiene 86 de tiro, tiene pues 69 en regates. Uy, ese número, papá. Y podrán ver que tiene 4 rasgos. ¿Qué es este? ¿Qué significa la ambulancia? El jugador es conocido por lesionarse muchas veces. Entonces, aquí yo les pregunto a ustedes, ¿a qué jugador van a escoger o a qué fichaje van a escoger? ¿Van a escoger a Simon o van a escoger a Cavani? Coméntenlo aquí en los comentarios por cuál ustedes se irán. Gracias por ver, mi gente, y les mando besos ahí en el nudo del globo. Muchas gracias por el apoyo. Ya estamos en, creo que en 2100 seguidores. Muchísimas gracias. Espero que estén bien. Les deseo muchas bendiciones, saludos y besos en la rosca, gente.